Pues bien, la verdad que me he encontrado con un grupo de personas excepcional. Desde el primer momento me acogieron muy bien y la verdad que con muchas ganas. El equipo es ambicioso y la verdad que poco a poco entrenar, coger sensaciones y cuanto antes puedas estar al 100%, mucho mejor. ¿Cómo estás tú físicamente? Me decían que llevas varios meses sin jugar, entrenándote por tu cuenta. ¿Cómo estás? Sí, está claro que lo que hablé ayer un poco. Ahora toca entrenamientos de sufrir, de exigirse el triple que los demás para poder estar al 100%. Es verdad que el equipo y los jugadores llevan ahora más ritmo, más minutos que yo. Está claro, yo vengo de estar parado, así que es lo que digo. Ahora toca exigirse, trabajar el triple y dobles sesiones y lo que haga falta para estar al 100% y que puedan contar conmigo cuanto antes. Me hicieron la misma pregunta ayer y respondí que yo tuve un entrenador en las categorías inferiores del Lezama y me preguntó y cuando me dijese en qué posición jugaba me dijeron en once inicial. Pero bueno, sí, es verdad, yo soy un jugador que juego arriba, puedo jugar extremo o delantero, me encuentro más cómodo jugando en banda izquierda, estos últimos años he estado jugando ahí y bueno, me considero pues que mi virtud es un jugador rápido que le gusta el desborde y genera ocasiones de gol. Claro, sí, la liga la llevaba siguiendo porque aparte Íñigo fue compañero mío y esa cierta amistad, pues saber que me fijaba a ver qué tal le iba y esas cosas. Y aparte, pues a un equipo de esta liga también me pegó un toque y seguí varios partidos y la liga y ya te digo que el club me convencía desde un primer momento. Está claro que ahora pues está en una dinámica mala. Yo creo que todos los equipos pasan por esta dinámica en algún momento de la temporada, pero el club es muy ambicioso, el objetivo está claro y la plantilla también tiene esa ambición de querer hacer grandes cosas y eso es lo primero que me llama, ¿no? No venía hasta aquí para buscar objetivos, no para pa pasar el año.